El presidente Andrés Manuel López Obrador, dentro de la presentación del Plan Nacional de Reconstrucción, mencionó que se le dará continuidad a lo que ya se inició en Jojutla, así como la rehabilitación y construcción de las casas que se necesiten. Este sábado vamos a entregar ya el presupuesto, el proyecto de presupuesto al Congreso, a la Cámara de Diputados, que es la Cámara encargada por ley de aprobar el presupuesto. Y estamos contemplando ya en ese presupuesto que haya dinero suficiente para atender las necesidades de nuestro pueblo. Ya en ese presupuesto va a haber dinero para apoyar a los damnificados. Andrés Manuel López Obrador mencionó que en este programa se incluye la reparación y construcción de escuelas, centros de salud, templos e iglesias que forman parte del patrimonio cultural. Que se haga con el trabajo de la misma gente, se van a pagar buenos salarios a los trabajadores de la construcción para que haya empleo, que se logre un efecto multiplicador, que se hagan las obras, que se dé empleo y que el dinero quede en los mismos pueblos para que se reactive la economía. Yo voy a estar pendiente con ustedes, voy a estar viniendo a Morelos, ya les puedo decir que voy a visitar de nuevo Morelos el día 12 de enero, voy a estar en Ayala, porque no puedo estar siempre en los mismos pueblos, pero vamos a estar en Ayala y ya en un mes vamos a evaluar cuánto se ha avanzado aquí en Jojutla y en los otros pueblos, a partir de ahora. ¿Cuánto hemos avanzado en un mes? Y así, si es necesario, cada mes voy a estar en Morelos, evaluando. Aseguró que también se están haciendo los censos necesarios para brindar los apoyos a los adultos mayores, estudiantes y jóvenes desempleados. Vamos a cumplir con este compromiso de apoyar a los damnificados. Es algo que hacemos no solo por nuestra obligación como gobernantes, lo hacemos por convicción, por humanismo. Y vamos a estar siempre con ustedes. Vamos a apoyar al pueblo, vamos a llevar a la práctica esa frase que no es solo cristiana, que viene de tiempo atrás, que es una frase que concentra todo lo que debe de ser el humanismo, la fraternidad. Vamos a llevar a la práctica el amor al prójimo. Vamos a fomentar mucho la solidaridad. Con información de Mara Martínez, Notimex.